El próximo martes 20 se inicia el ciclo de charlas y conferencias organizado por el Instituto Privado San José, dependiente del Arzobispado. Conversamos con la organizadora y con la disertante del mismo. Pues yo estoy muy contenta de dar este ciclo de conferencias en el Instituto Superior de Profesorado San José, que es donde yo me formé hace varios años ya, y desde donde he trabajado como profesora, como directora de la carrera de letras, y por eso es, para mí es un honor, una alegría, una gran emoción volver y dar las charlas aquí. Y en el año 2000 yo dejé Argentina para ir a estudiar el doctorado en Salamanca, donde actualmente vivo y trabajo. Y desde ahí vengo a compartir mi intención y mi gran alegría es poder compartir lo que he investigado, lo que he podido aprender desde fuera y compartir con Corrientes, con la ciudad y con mis comprovincianos. El día 20, martes 20, empezaremos con el taller de escritoras latinoamericanas. El objetivo general de este primer taller es entender la literatura latinoamericana con ojos de mujer. Yo lo he expresado de esa forma porque hay una serie de escritoras en América Latina, hablamos América Latina desde México hacia el sur, que tienen ya importancia desde el punto de vista literario en ediciones y en estudios, en investigaciones sobre sus obras, que expresan, digamos, sus obras literarias con esa mirada particular como mujeres. Trabajaremos algunas autoras como Delmira Agustini, de Uruguay, Rosario Castellanos, de México, también Rosario Ferre, de Puerto Rico, de Argentina, por supuesto, Luisa Valenzuela, Ana María Shua. Sí, son escritoras con una expresión muy diferente y entonces sí que vamos a trabajar una variedad de textos. Es un taller que puede ser interesante no solo para los especialistas en letras o los estudiantes de la carrera de letras, sino para cualquier lector o cualquier profesor que pueda tener interés en esa formación de la educación de género, de la igualdad, digamos, de oportunidades, esa mirada no solamente desde el punto de vista de los hombres, sino también qué pasa con la mujer y la importancia que tiene la mujer hoy en día en todas las disciplinas.